El 25 de julio del 2024 se celebraron 200 años de la anexión del partido de Nicoya. Es una sentida conmemoración de la que la Universidad de Costa Rica se hizo parte en Acción Universitaria. Me fue muy bien. Estoy muy agradecida con ustedes. Me atendió una muchacha que se llama Shirley y es un ángel de Dios. Me atendió bienísimo. Me puso corriente, me hizo masajes, ejercicios y estuvo buenísimo para el dolor de la fibromialgia. La intervención en salud llegó a Nicoya a través de una caravana de más de 500 estudiantes, docentes y apoyo administrativo. En conjunto con el área de salud de Nicoya del Hospital de la Anexión y la Municipalidad del Cantón, se levantó por una semana el Hospital Sin Paredes, una experiencia que también tuvo sus versiones en los cantones de Upala y San Vito de Cotobruz. Hemos tratado también de entender la salud como algo más integral, que no solamente sea la salud física, sino también la salud emocional. Y ahora hemos incorporado también un componente educativo, ¿verdad? Por eso entonces a Salud Sin Paredes también se le adhieren otros proyectos de acción social, como UCR Te Mueve y Tejiendo Redes. Entonces, mientras las personas están esperando ser atendidas, pues también están recibiendo educación en salud y en otros aspectos. Además, estamos trabajando a la vez en centros educativos cercanos para ofrecer también servicios, o como bien lo dice el lema, dosis no solamente de medicina, sino también pues medicina del alma, ¿verdad? Y también educativa. Entonces, es una apuesta por un servicio, por un impacto más integral a las comunidades. En Nicoya, la celebración de los 200 años de la anexión del partido de Nicoya incluyó servicios de psicología, terapia física, medicina general, odontología, entre otros. En cada una de las zonas existen diferentes listas de espera para diferentes módulos. Acá en lo que es en este Festival del Bienestar, en esta actividad de Salud Sin Paredes, hemos enlazado con dos hospitales, como es el Enrique Baltodano y el de la Anexión, aquí ubicado en esta localidad, y asimismo con el área de salud de la región de Nicoya. Cada una de estas áreas nos han brindado lo que son listas de pacientes que han estado esperando alguno de los procedimientos que nosotros hemos ofrecido, y pues en coordinación con ellos se han citado de manera estructurada y ordenada a lo largo de estos 4 días que hemos estado durante esta semana en celebración del 200 años de la anexión, para que puedan asistir las personas y recibir los servicios. Estos servicios han permitido que se realicen más de 1.300 intervenciones en lo que llevamos, que es la mitad de la feria, y esperamos superar los 2.000 intervenciones o más, como lo hemos realizado en actividades previas. Nosotros, de parte del área de salud, fueron llamados los pacientes para que vinieran aquí y alivianar los días de electrocardiogramas que nosotros tenemos allá en la sede. Sí, se nos van a dar en formato PDF los electrocardiogramas y las atenciones que se dieron aquí en Salud Sin Paredes, en esta feria. Se le da apertura a todos los pacientes que llegan. Ninguno se ha ido sin su atención. Y la gente se va contenta, satisfecha de que los atendieron los muchachos. Empero, la celebración por los 200 años de la anexión del partido de Nicoya permitió acompañar a Salud Sin Paredes de entretenimiento y una amplia gama en la producción literaria y académica sobre Guanacaste. La UCR tiene sede en Guanacaste desde 1978, año en que se abrieron las puertas de las instalaciones universitarias en Liberia, seguidas de las que mantiene la institución en el recinto de Santa Cruz.
En el trabajo de la UCR en la región, el resguardo y fomento del patrimonio cultural e histórico de Guanacaste es y ha sido un tema prioritario en el que se participa activamente con investigación para potenciar el arte, la gastronomía y la música guanacasteca. El objetivo de Son de la U nació porque en Guanacaste se hicieron muy importantes las orquestas y los conjuntos musicales y ya los jóvenes empezaban a ir a bailar. Entonces la idea era que ellos también se foguearan en el género de la música popular. Y así, primero nació con los alumnos sin ningún capitán en la etapa básica, hasta que el profesor Raciel Acevedo me llamó y dice, ¿por qué entras a la etapa básica? Estás piano y también te haces cargo de la orquesta. Y ya tenemos conmigo 14 años y puede decir que tiene como 15 años, porque ellos empezaron solitos. En todas las orquestas, en todos los grupos que pueden haber aquí en Guanacaste, tenemos 2, 3 alumnos, exalumnos de la orquesta y de etapa básica tocando con nosotros. Y también pues generar un poco de dinero también, ¿verdad? Para Desde la U, informó Gabriela Mayor.